Mira, acabamos de regresar de revisar los bares que se encuentran dentro de la ciudad de Zacapoaxtla, como y centros nocturnos, videobares, en los cuales los requisitos que pedíamos era la licencia de funcionamiento vigente, que contaran con los dictámenes de protección civil, que no estuvieran presentes o dentro de las instalaciones menores de edad. Y básicamente, también que cumplieran con el horario. Dentro de lo que acabamos de hacer, las visitas y la revisión a cada uno de ellos, se clausuraron dos bares, un centro nocturno. ¿Por qué razón? Los bares, el bar modelo que se encuentra en Avenida 5 de Mayo frente a la Corona, no está, está haciendo un giro que no es la de, que no es de acuerdo a su permiso. Su permiso está como bar y en el cual se encuentran meseras dando otro tipo de servicio. Además de la insalubridad que existe en una medida grave, así lo vimos, de las instalaciones, por lo que se tuvo que cerrar. Además, es un espacio muy pequeño y en el que había muchas meseras y no tenían por qué estar al menos trabajando en ese momento y también fuera de su horario, que ellos tienen que estar hasta las 10 de la noche. Otro que se cerró es el restaurante Bar Cannabis por no contar con los permisos correspondientes. Hasta que arregle sus papeles, pues se tendrá que ver la apertura de él. Se clausuró también el centro nocturno Casablanca por las mismas condiciones que el otro, que es no contar con su licencia vigente, la 2014, además de la insalubridad que está y no cuenta con el dictamen de protección civil. Nada, tuvimos un percance en un bar que es Bar La Previa. Todos nosotros asistimos con mucho respeto a pedir todos sus documentos y al salir de tuvimos la mala fortuna de la falta a nuestra persona, a todos los que acudimos. Al salir aumentaron el volumen de la música. Y si es muy estruendoso, además, pues también debe ser molesto para los vecinos. También dentro de lo que se fue a revisar, se tomaron medidas, muestras, perdón, de las bebidas que ofrecen cada uno de los establecimientos. Esto con el afán de tener una mayor seguridad de lo que consumen las personas que asistimos en dado momento a estos Se van a mandar establecimientos. análisis. Exactamente, se van a mandar al laboratorio para ver si están en los niveles correctos de alcohol y bueno, que no estén adulterados. ¿Menores de edad se encontraron en algún lugar? Se encontró en el Extreme a dos menores de edad, pero estaban por parte de con su papá, que es el que iba a hacer el espectáculo. Ahora sí que estaba a cargo de ellos y son los que manejan un toro mecánico. Sí, efectivamente, ciudadanos de Zacapuas, llevamos a bien el hacer un recorrido en los bares, en los centros nocturnos, en las discotecas, que desde hace ya mucho tiempo pues están en funciones y que todos los ciudadanos de nosotros de Zacapuas pues realmente sabemos cuáles son. Y sí, en verdad se llevó a cabo el operativo, a donde fui acompañando a mis compañeros, a la regidora de Gobernación, al regidor de Educación, Comercio, de Obras y pues su servidor Guillermo Lobato, a la cual pues asistimos al Chaparral, un lugar, un bar, a donde en su momento está al 100% dentro de sus pagos, únicamente dentro de su funcionamiento es que ese es el horario, cierra a las 11 de la noche, tiene por a bien, por obligatoriamente cerrar a las 10 de la noche. Estaban unas chicas ahí, de las que trabajan también en ese bar, a donde nos argumentaron que están haciendo el servicio de meseras. No estaban en su momento fichando. Después pasamos muy cercanamente al bar modelo, a donde es un espacio muy pequeño, de 4 metros por 5, es donde había alrededor
de 10, 12 personas consumiendo bebidas alcohólicas que se venden en esos lugares, en donde también existían a 9 mujeres que estaban haciendo sus funciones, pues estaban fichando, estaban tomando cervezas en las mesas junto con las personas que estaban haciendo el lugar. El giro no es el correspondiente, el horario también, tenemos los datos que él cierra a la 1, 2, 3 de la mañana, también no debe de ser el horario, pero eso realmente es lo de menos, el hacer el recorrido en ese lugar y pasar a la parte de atrás en donde las mujeres, las señoras, señoritas, duermen, pues es un lugar totalmente insalubre, con cajas, con cervezas, unas colchonetas totalmente sucias al 100%. Buscamos en su momento el lugar en donde pues lavan los trapeadores, las jergas, los manteles, todo lo demás, donde lavan los vasos, y pues nunca se encontró un lavadero ahí totalmente insalubre. Muy independientemente que el señor propietario de ese local venga aquí al ayuntamiento, va a cumplir con todo lo reglamentario, protección civil, nos hicimos también acompañar por el director de protección civil, y pues se clausuró. Después se pasó a una discoteca, a la previa, a donde en su momento, pues de igual manera, a todos lugares se asistió muy respetuosamente, y fue el único lugar en donde sí les faltaron el respeto aquí a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, en donde se le pide a la persona que entregara sus papeles, que le bajara la música, pero todavía las personas, mis compañeros, no iban saliendo cuando le subieron el volumen a lo doble que tenía, chiflidos, gritos, como que burlando, como que demostraron victoria en contra de las personas de mi equipo de trabajo, dentro de los policías, y se tomó la determinación, se regresaron y que se presente el propietario el día lunes aquí a la presidencia para tomar la determinación que si siguen funciones o definitivamente también se clausura o se le exige también, puede ser, a la persona el que quite la reubicación de ese lugar. Se pasó al extreme también, no hubo absolutamente ningún problema. En las imágenes ustedes ciudadanos se van a dar cuenta que en todo se pidió una muestra de bebidas al azar para ver qué realmente están consumiendo pues los hijos de ustedes o ustedes ciudadanos de Zacapuazla en uno de estos lugares. Pues se asistió al Garibaldi, en donde había alrededor de 13 mujeres desempeñando sus trabajos y muy respetablemente, a donde había personas que de acá de Zacapuazla, personas de fuera de Zacapuazla, de la sierra, a donde fue, se hizo la labor y con todo respeto, no hubo una mala ofensa, una mala palabra. Se acudió también a Comaltepec, a un bar que se encuentra ahí, y todo el acuario, a donde todo hubo el respeto correspondiente, mutuo de nosotros los funcionarios hacia con los propietarios. Entonces, el día lunes se van a presentar hacia ustedes, ciudadanos de Zacapuazla, las tomas correspondientes del trabajo que se está haciendo, y no es con el afán de molestar absolutamente a nadie. No vamos a dejar más allá de lo que muchos de los ciudadanos y jóvenes también pues van y nos dicen, o sea que se toman dos copas o tres y salen y amanecen al otro día muy mal. ¿Por qué? Porque es la bebida adulterada. Entonces se va a seguir habiendo operativos, no con el afán de molestar absolutamente a nadie. Sabemos que estos lugares de diversión, de esparcimiento, deben de existir absolutamente, y estoy en la mejor disposición de que si existen otros lugares se deban de abrir con las condiciones de seguridad a donde asistan los hijos de todos ustedes. Realmente somos accesibles de extender hasta otro nuevo permiso, únicamente sí en los lugares correspondientes, en las orillas de la ciudad, donde no perjudiquen absolutamente a ningún ciudadano. Teníamos el tema de, por ejemplo, de una marisquería, querían disfrazar un bar con una marisquería, pues también se determinó que definitivamente para los bares ya no hay permisos dentro de la cabecera municipal. Se querían anteriormente abrir una vinatería en un callejón que está arriba de Aurrera, que dirige al Panteón, también definitivamente se le negó el permiso porque está en foco rojo, porque ser callejón, pero también se le niega el permiso de que esos lugares, pues nosotros no vamos a extender las licencias para ese tipo de negocios.